Muy buenas a todos y a todas. En el vídeo de hoy nos encontramos en GokuMarket.com y vamos a ver cómo puedes hacer un depósito en esta plataforma paso a paso. Para ello, primero de todo, vas a loguearte a tu cuenta de GokuMarket.com y vamos a ver dos métodos. Uno es cómo depositar directamente euros o USD o tu moneda en GokuMarket, la cual luego podrás convertir a cualquier cripto o hacer lo que quieras con ella. Y después, vamos a ver cómo directamente puedes comprar una cripto con tu tarjeta. Pues bueno, primero de todo vamos a por el primero. Una vez estés en tu cuenta, vas aquí arriba a la derecha en Wallet y dentro accedes en Mine. Dentro de Mine vas a tener una opción que es Cash. Y en Cash es donde vas a poder hacer un depósito. En este caso euro, que es mi moneda local, me sale euros por eso, ¿vale? Tienes aquí la opción de Deposit. Básicamente tendrías que aceptar eso y darle a proceder. Y aquí tendrías como tal el método deposit que en mi caso en España es sepa vale que sería a través de transferencia bancaria eh, tendrías que añadir un banco el cual es tu banco desde donde vas a enviar le das a Add bank y añades y aquí un número de referencia el número de referencia lo puedes generar vale por ejemplo lo generas lo voy a censurar ahora mismo y pones luego también lo que te vas a enviar lo que quieres depositar por ejemplo por poner un ejemplo 100 vale pues básicamente lo que harías sería lo siguiente eh, para hacer un depósito de 100 euros a tu cuenta de Goku Market, accederías a tu banco y harías una transferencia internacional si eres de fuera de lo que es zona Estados Unidos o incluso Reino Unido y tal, pues eh, básicamente será internacional, ¿vale? Entonces, pues bueno, eh, para hacer un envío internacional, aquí tienes el IBAN el de, el NAME eh, etcétera, pues tienes toda la información para poder hacer el envío y luego será súper importante que al hacer ese envío pongas en concepto o de descripción el número de referencia que tienes aquí al hacer el depósito y envíes concretamente lo que has puesto aquí, para que de esta forma te puedan identificar eh, a ti y por tanto depositar a ti ese ingreso una vez lo reciban en unos 2-3 días laborales, que es lo que tardan los bancos a procederlo. Luego además te da aquí una opción, eh, esta plataforma, de subir al archivo de justificante del banco de la transferencia. Entonces, pues lo subes una vez hecha la transferencia y listo y luego le das a clic a deposit y pues ya eh, en base a toda esa información que has dado incluso al comprobante y demás pues vas a, a van a poder comprobar que todo está correcto y en cuanto les llegue el pago pues ya van a poder depositarte directamente a ti el saldo en euros que luego dentro de trade podrías convertirlo aquí en convert ¿vale? pudiendo convertir eh, de euros, tendrás que buscar euros y convertirlo pues, a, a la cripto que te interese eh, o directamente comprar criptos con, eh, en este caso la wallet euros, en vez de con la visa con la wallet euros. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a por el segundo método de comprar eh, o de depositar fondos en Goku Market, que es básicamente yendo a Buy Crypto, que lo tenemos arriba en la barra superior, tenemos esta opción. Que nos dice qué cripto quieres, por ejemplo, voy a variar: voy a poner la de XLM. Y tienes la opción en este caso de seleccionar directamente Visa o MasterCard pagando directamente con tu tarjeta. Le dirías a confirmar. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar TRX. Y pues aquí te pone cuál serían un poco lo que te tocaría y cuál serían las tarifas que tendrías. En este caso es 3,99%, que es la tarifa media que suele haber por depósito con tarjeta. Si estás de acuerdo, le das a continuar. Eh, y bueno, básicamente pues aquí te, te dicen cuidado, los estafas y demás. Eh, introduces el nombre de su cuenta de XLM porque ahora mismo no tenía ninguna creada. Introduces aquí lo que es la billetera de tu cuenta de TRX, que la cuenta de TRX la puedes encontrar por ahí. Vale, dentro de Wallet en Mine vas a encontrar lo que es tu dirección de cuenta, tienes aquí la opción de Deposit y justo aquí tienes la, la dirección de la cuenta y también el código QR. Pues básicamente copias de dirección, vuelves aquí y pegarías aquí la dirección donde se tiene que enviar, le darías a continuar y pues y simplemente ya procederías con el pago con la tarjeta como si hicieras cualquier compra online sin complicación. Y luego pues ya se asignaría a tu cuenta de TRX, en este caso de Goku Market, eh, pues lo correspondiente al ingreso que hayas hecho. Y nada, como ves, el primer método eh, se hace todo desde el propio Goku Market y en el segundo hay una especie de intermediario. Pero ambos son buenos, son fiables y pues son útiles. Yo solo usar el primero, me lo paso en euros y luego ya hago lo que quiero. Pues nada, si te ha gustado y sobre todo ha servido, se agradece un like. Tienes más vídeos de Goku Market en la descripción. He creado una lista de reproducción específica de esta plataforma. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.